Ya lo ven, nos encontramos justo delante de la que es considerada una de las mejores olas del mundo para la práctica del bodyboard. Un paraíso, como ven, de clima privilegiado, de aguas transparentes y de cualidades para fabricar a campeones del mundo. Aquí, en Adeje, Tenerife Sur, La Caleta. Hoy, un charlando por Tenerife muy especial y cercano al mar. Vamos a conocer de cerca a toda una doble campeona del mundo. Una deportista que se siente canaria, que compite con bandera canaria y que nos hace sentir muy, muy orgullosos a todos. Hola, hola, un besito. Hoy en Charlando por Tenerife, Alexandra Rinder. Hola. Todo muy bien, bienvenida a este tu programa. Muchas gracias, bienvenidos a mi casa, por así decirlo, a donde cojo olas desde que soy chiquitita. Espero que les guste, es un lugar maravilloso, tantas historias que hay aquí. Todo empezó aquí y espero que cuando me retire también sea el último año aquí. Yo, si me lo permites, me voy a acercar a este entorno porque aquí empezó todo. Supongo que el vivir aquí y el precisamente crecer respirando el mar desde muy chiquitita ha hecho posible que hoy disfrutemos de dos bicampeonatos del mundo, que se dice pronto y fácil, con lo joven que eres. No, la verdad que sí, no me puedo quejar, el entorno en el que vivo es increíble. Haber crecido con estas olas creo que me ha dado esa ventaja para tener estos dos títulos, pero además los locales y mi hermano, que son mis profesores, y bueno, mis padres que me han apoyado durante todo este tiempo. La verdad que Canarias siempre está en mi corazón y poder haber ganado dos títulos bajo la bandera ha sido increíble. Bueno, y cuéntanos esa historia, porque al final hablamos de lo que es el destino. A mí me gusta llamarlo destino porque creo que el destino vinculado a Tenerife, a Costa Adeje y en este caso a La Caleta, ha marcado el tuyo. Tu destino, precisamente lo que estamos hablando, en el mundo de la competición, en el mundo de tus aficiones. Tú tienes unos padres que son austriacos, perdón, alemanes con ascendencia austriaca, ¿no? Sí. Y luego acaban aquí en Tenerife. Mucho tiene que ver todo eso, ¿no? Las vueltas que da la vida para acabar en este rincón que tanto te ha aportado también, no solo en cuanto al deporte y tu afición, sino en la vida también personal, porque tú eres una enamorada del bodyboard. No, claramente el destino lo quiso así. Al parecer mis padres se conocieron aquí. Entonces, ¿se conocieron aquí en Tenerife? Se conocieron aquí en Tenerife y mi mamá viene de Alemania. ¿Me acompañas en este paseo? Claro, por que aquí, sí, por toda, claro que sí. Por toda tu casa. Pues sí, eso, como dije, se conocieron aquí, nació mi hermano aquí, yo nací en Las Palmas, pero me crié aquí. ¿Ah, naciste en Las Palmas? Sí, nací en Las Palmas. O sea, tienes vena canariona. Sí. No sé, creo que se escucha un poco el acento. Sí, lo de las dos, ¿no? Sí, lo de las dos. Pues eso, crecí aquí y gracias a Dios, la verdad, que el destino me trajo a esta playa con mis padres y con mi hermano. Mi hermano, que el que me empujó al agua, me dijo, vamos a probar a surfear. Entonces, la verdad que agradecerle eso y bueno, qué decir, vivo de mi sueño es mi trabajo y no me puedo quejar, la verdad. Ha sido mucho trabajo también el que he hecho para llegar a donde estoy, pero bueno, no me puedo quejar, la verdad, estoy aquí muy contenta. Vivo, escuchen bien, vivo de mi sueño es mi trabajo. Es un mensaje profundo el que estás diciendo. Para mí como canario y sabiendo que tienes ese origen desde fuera, ¿no? Con esa ascendencia tanto alemana como austriaca, y que sientes Canarias, como te veo expresarlo, además entre Tenerife y Las Palmas, jugando con el pique insular y sí, todo, para mí es un orgullo. ¿Sientes ese calor de la gente de aquí, de Canarias, en cuanto te transmitimos ese calor, ese apoyo en los campeonatos, de alguna manera cuando llegas, cuando has llegado con los títulos aquí a Canarias, pues sientes el calor de la gente arropándote, al menos nosotros como aficionados? Claramente, el apoyo que me ha dado Canarias siempre ha sido increíble desde casa, cuando estoy fuera, siempre siento en el corazón que Canarias está ahí apoyándome, entonces siempre ha sido algo increíble, la gente aquí es abierta, nos sentimos como familia y tener el apoyo es algo de otro mundo, la verdad, no hay sitio en el mundo como Canarias y estoy orgulloso de poder representarlas por todo el mundo. ¿Me dejas la tabla? Claro que porque sí. Porque estamos viendo aquí, bueno, ya incluso con la publicidad, que salga bien clarita, que gracias también a los patrocinadores. Claramente, gracias a los patrocinadores. Y este, ¿no?, que Costa Adeje, que es justamente aquí, de casita, que Costa son los que me apoyan ya hace varios años. ¿Y te tratan como de casa? Me tratan como de casa, me tratan como de familia, porque al concejal de deporte lo conozco de que venga aquí a bañarse con su familia desde pequeña, así que la verdad que muy bien. Pues bueno, ya que me hablas de como pequeña, coméntame cómo empezó todo, porque a mí me gustaría saber, estamos en Costa Adeje, tú, con una tabla como esta, no sé si como esta era un poquito más pequeña, ¿cuándo te echaste al mar? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías? Tenía como entre 8 o 9 años, un poco más pequeña la tabla, 8 ¿sí? 8 o 9 años. Yo tengo una hija de 7. Sí, yo me tengo que plantear ahora que, basándome un fisquito más de lo que es mi hija ahora, ¿ya estabas tú cogiendo olas? Sí, todo el mundo decía a mi madre que estaba loca dejarme detrás de esta ola. Pero yo creo que ella también confiaba mucho, bueno, en mí y más en mi hermano, claro, que tenía experiencia. Y, ¿es mayor que tú, tu hermano? Sí, 4 años mayor que yo. Bueno, 8, yo, o sea, sí, tu hermano tenía 12. Sí. Imagínate la responsabilidad.
Y quien conoce a mi hermano, pues bueno, mi madre estaba loca, ¿no? No sé si loca, pero bueno, loca del todo no, porque al final, mira, se ha convertido esto en dos campeonatos del mundo que se dicen pronto y en una ansia por competir y sobre todo en una pasión que tienes por el bodyboard importante. Y desde ahí empezó todo, pero a mí sí que me sorprende con 8 añitos y cómo sacabas tu valor para meterte en el mar renacuaja, siendo tan chiquitita y diciendo, yo lo domino. Pues eso, mi madre como confiaba en mi hermano, mi padre y mi madre confiaban en mi hermano, que la verdad que aunque puede la gente pensar que es algo loco, la verdad que por mí no lo veo así porque siempre he sido una niña pequeña que quería hacer todo, pero bueno, yo creo que fue el de mi hermano, dale a la ola sin asustarte. Diría otra palabra, pero no creo que es muy apto como me lo decía, pero bueno. No es muy apto. ¿No? Mira, vamos a dejar la tabla por aquí un compañero para estar algo más cómodo. No es muy apto, ¿no? Dijo, dale, y bueno, aquí los canarios siempre saben lo que viene después, entonces. Así aprendí a no tener miedo de las olas, y yo creo que eso, bueno, me ayudó bastante crecer con solo chicos en el agua, ¿sí? Ser la única chica, creo que ese me ha dado bastante valor para entrar en las olas grandes. ¿Y cómo se va superando ese miedo? Porque mira, aquí ahora mismo nos están viendo miles de personas, porque esta es la casa de Tenerife y nos encontramos ahora en tu casa, en la caleta, en el sitio donde empezabas. Para las personas que en su día a día, ¿no?, se tengan que enfrentar, mira, en cuanto a estudios, en cuanto a una acción profesional, en un trabajo, una situación de la vida cotidiana, ¿qué le recomendarías tú, con ese espíritu que me estás transmitiendo a mí, que con 8 años tuviste el valor de meterte dentro, con alguna frase de apoyo de tu hermano para motivarte, pero que te metías y ibas ganando en confianza, ¿qué transmitirías tú para decirle a estas personas que a veces tienen una autoestima un poco más baja o que tienen dudas porque el miedo se apodera de esas personas y no terminan llevando a cabo eso lo que me acabas de contar tan bonito? Vivir tu sueño y pues, vivir además de tu sueño. Sí, pues yo creo que es primero intentarlo y eso, tener un poco el valor de saber que el camino nunca va a ser fácil, que claramente es un deporte que hace miedo, igual que todas las cosas en el mundo da miedo, ¿no? Ese paso es muy importante. A veces vivir da miedo, ¿verdad? Sí, vivir da miedo, claro, la vida son altos y bajos y bueno, yo... Eso, tuve el valor, pero transmitirle al mundo que hay que intentar las cosas y no tener tanto miedo porque cuando menos lo sepas siempre te va a venir algo positivo por el camino, claro que siempre te cierran puertas, pero ¿sabes? Solo sigue luchando, si es tu sueño, sigue luchando porque si de verdad lo quieres y vas a llegar a donde quieres llegar, es algo increíble, ¿sabes? O sea, en la constancia, en la lucha, en ese sacrificio, al final, aunque se cierran puertas, porque también lo has dicho, fácil no es, ¿verdad? Fácil no es. Se cierran puertas, también con la lucha y la constancia, pues se pueden llegar a obtener resultados. Sí, claro. ¿Eso sería el mejor mensaje? Sería el mejor mensaje y, bueno, decirle que por lo menos mi deporte, el que hago yo, es un deporte increíble. Diría a todo el mundo que lo pruebe porque es que estar en el mar así con tus amigos, cogiendo olas, dependiendo de la naturaleza, es algo increíble. Entonces... es algo que no se puede explicar, se tiene que vivir. El mar te da tantas cosas positivas. Después de un día largo en el colegio o un día largo trabajando, ir al mar y relajarte es algo de otro mundo. Entonces, para mí eso creo que siempre me era como una adicción. Entonces, no podías parar, ¿sabes? Siempre quieres volver a entrar y estar ahí surfeando con la gente y pasarlo bien. Por eso digo que la cosa es darle el valor y ir con todas las ganas y la fuerza del mundo. Y claramente no siempre puede salir todo bien, pero bueno, yo siempre he dicho que intentar no cuesta nada y nunca se sabe, sale bien o sale mal. ¿Ves como si hablábamos de destino? Tus padres se conocieron aquí, en Tenerife. Fíjate con la pasión que hablas de eso, del océano Atlántico, ¿no? De todo lo que te aporta la naturaleza, todo lo que te aporta el mar. Y bueno, en esos entrenamientos y en ese sacrificio, resulta que poco a poco se van dando las primeras oportunidades. Te preguntaba por la primera vez que te metías en el mar, me gustaría conocer un poquito, Alexandra, de esa primera ocasión en la que se te surge la idea o la oportunidad de competir. ¿Cuándo te planteas, oye, que esto a mí no se me está dando nada mal, que cuando estoy con los chavales en el agua siendo la única chavala, soy yo la que mejor coge ola, me voy a atrever a competir? ¿Cómo es ese momento y qué edad tenías? Pues eso también se lo tengo que dar las gracias a mi hermano y a mi madre porque... ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Oliver. Oliver. Y mi madre, mi padre, Peter y Andrea, y ellos siempre... Yo ya competía antes en atletismo, entonces siempre la competitividad estaba en mi sangre. O sea, ya competías en atletismo. Ya competía en atletismo. Te gusta el deporte. Me encantaba. Entonces, cuando empecé a coger olas, mis padres llevaban siempre a mi hermano a los campeonatos y entonces me preguntaron si yo también quería competir y probarlo. Entonces, bueno, digo, bueno, vale, sí, los primeros campeonatos... O sea, que ahí tu hermano, dentro de que antes hablábamos de algunas puertas que se abrían, tu hermano también abrió parte del camino, ¿no? Mi hermano abrió gran parte del camino, la verdad. Primeramente es el que me llevó al agua, el que me ha estado apoyando todos esos años, el que me ha dado la fuerza cuando ha estado grande,
el que ha estado ahí también en mis tiempos que no iba tan bien porque perdía campeonatos o algo, igual que mis padres. Entonces, la verdad que he tenido ese apoyo familiar que yo creo que es muy importante y tengo la suerte de tenerlo. Sé que no todo el mundo tiene ese apoyo, pero por eso darle las gracias a mi familia que ha estado ahí siempre apoyándome y ayudándome, abriendo puertas y ayudándome también cuando me las cerraban. Qué bueno, qué importante el mensaje que estás trasladando por el valor humano que tiene. Bueno, y entre tanto y tanto, tienes esas primeras oportunidades y llega un campeonato de Europa Junior, ¿no? Porque ya tú eres campeona de un campeonato junior en Europa, ¿o estoy yo confundido? Sí, sí, tengo primero que de segunda en uno con 12 años y después... ¿Segunda? Con 12 años, sí. Ahí tenía como la espina clavada porque en la final no me faltaban muchos puntos, pero... Tú no eres muy competitiva, ¿no? No, competitiva, no lo tengo en la sangre, no me da la adrenalina. No se me nota. Entonces, en 2012, con 14 años, fue cuando gané mi primer título europeo. ¿2012 llega el primer título? 2012 llega mi primer título. Con 14 añitos, sí. Y después de ahí, bastante rápido en un sentido, en el otro ha sido con mucho trabajo. El año siguiente gané el primer título europeo de categoría absoluta. Y, ¿en 2013, no? Sí, 2013. ¿Con 15 añitos? Con 15 añitos. Y con 16 añitos el año siguiente gané otra vez el europeo junior. Y ahí 2014, con 16 añitos, ganas el europeo junior. Sí, y el primer mundial de categoría absoluta. Ah, casi nada, doble título. Sí. No, competitiva, competitiva no es Alexandra. No, para nada. Tú te planteas un objetivo y no, me quedo en el sofá acostado viendo la tele. Y bueno, y hablando de sofás y de tele, ¿supone mucho sacrificio? ¿Cómo es el entrenamiento? Porque claro, hay que ser un poco sincero. Este que está aquí es un poco ignorante del mundo del bodyboard. Yo lo reconozco, yo de lo que no sé, no me meto. Soy más de la pelota desde chiquitito, yo desde chiquitito empezaba a jugar a fútbol, pero sí me ha llamado la curiosidad muchísimo este deporte. Hay mucha gente que lo practica en la zona norte donde yo vivo, por ejemplo, la zona como Tejina, Punta Hidalgo, incluso el Puerto de la Cruz. Siempre es algo que me ha llamado la atención muchísimo. Entonces yo querría preguntarte, claro, el fútbol, el baloncesto, atletismo, pues son como deportes muy, muy esquemáticos porque no dependes de la naturaleza. ¿Tú cómo te coordinas para entrenar? ¿Cómo estableces las rutinas de entrenamiento? Pues gracias a Dios con el internet más o menos hay páginas, o sea, que te van marcando. Internet ha venido muy bien. Internet ha venido bastante bien en un sentido y en otro no, porque ahora todo el mundo sabe seguirlas o no. Ya no es tener claro, que ir a la playa. Ahora puede haber saturación, ¿no? Sí, ahora puede haber saturación, pero bueno, sí tenemos las páginas web para ver más o menos las fuerzas que van entrando. Pero bueno, yo siempre soy una persona de bajar a ver cómo están las olas y bueno, aprovechar siempre que ha habido una fuerza. O sea, que independientemente de que internet sea una herramienta importante, nada como venir aquí a tu casa, ¿no? Sí. Y mirar sobre el balcón y decir, hoy es el día. Hoy es el día, claro, claramente. Además, puedes decir que la fuerza está bien, pero bajas y está diferente, entonces lo mejor es bajar, mirar y decir, bueno, esto hoy está perfecto, hoy me voy al agua y bueno, cuando hay fuerzas, aprovechar lo máximo porque... ¿Y eso, lo máximo cuánto es? ¿Cuánto sueles entrenar? Con el buoy... Yo perdona que te haga preguntas así tan simples, pero yo creo que hay mucha gente que desconoce cómo establece las rutinas y yo creo que es importante no solo saber que eres muy competitiva, sino cómo consigues los resultados dentro de ese entrenamiento, porque si eres competitiva pero no tienes tu rutina de entrenamiento, que supongo que para ti será algo como muy serio, pues al final los resultados no llegan, ¿no? No, claramente, se tiene que estar siempre, además, lo de coger las olas en todas las condiciones, porque los campeonatos nunca sabes cómo te va a tocar, entonces, aunque las olas no estén muy buenas, también entrenar, sinceramente, cuando era pequeña estaba todo el día en el agua, ahora cuando no está tan bueno voy, porque tengo que entrenar, pero no me quedo todo el día claro. Como cuando está perfecto. Entonces, cuando hay olas muy buenas, suelo estar casi todo el día en la playa, bueno, todo el día en la playa y me tiro, o sea, una, dos o tres veces, de dos o tres horas estoy en el agua, es decir, más o menos 5 a 7 horas puedo estar si está muy bueno, si no 2 horas o 1 hora y media diaria, depende de las condiciones, pero siempre estoy activa haciendo cosas y si está como hoy, me voy al gimnasio a que mis entrenadores me den caña para sudar un poco. Mira, ¿y cómo llevas lo de la temperatura del agua? Porque a veces, yo es que soy un friolero, digo, te tienes que echar al agua tanto tiempo en determinada época del año, ¿cómo sacas valor? Pues eso soy yo, yo creo que eso tengo suerte de tener la sangre de alemana, cambio, tengo un calor a veces en el agua. ¿En aquí serio? En verano, sí, estoy remando, en campeonato siempre llevo un traje lo más fino posible, porque es que de remar tanto es que me sofoca, ¿sabes? Yo creo que entro en calor muy rápido y bueno, hasta ahora en Portugal ha sido un montón de frío, ahí sí lo notas, por ejemplo, cuando son las 7 de la mañana, no ha salido el sol, tu traje aún está mojado del día anterior, hace frío, el agua está congelada, ahí cuesta un poco entrar al agua. Sí, lo reconoces. Sí, ahí sí.
Wow, pues bueno, menos mal que tiene la sangre austriaca y tira, porque si fuera como sangre de la mía canaria, no, a lo mejor eso, no entras, ¿eh? Eso es gracioso, eso se podría hacer una película, los canarios viajando por el mundo para ver las aguas frías. Sí, la verdad. Mis amigos lo pasan mal a veces, la verdad. Sí, lo pasan fatal, sí, ¿no? Sí, a veces ya es como, ya me pidieron trajes a mí de mujer. ¿En serio? Yo tengo un amigo que llegó de Tenerife ahora y me pidió un traje porque no tenía. Le digo, mira, es muy femenino. Me dice, no importa. Igual, estoy muriendo en el agua, por favor, déjame. Claro, que a veces no son conscientes que en este océano Atlántico la temperatura baja, ¿eh? Sí. Baja, bueno, calentita, bueno, depende del momento, ¿no? Sí, bueno, en invierno la verdad está bien. En invierno sí, por la mañana a veces también cuesta un poquito. Un poquitito. Pero no tanto como, por ejemplo, ahora afuera, ¿no? En Portugal, sí, que por cierto estuviste hace poco, ¿no? Sí, estuve hace, no sé, que llegué hace una semana y media, semanas, o sea, sí. Y pues casi nada, se nota la diferencia entre un lado y otro. Mira, y otra entre diferencia. Yo, desde la ignorancia que tengo del mundo del bodyboard, me pregunto, bodyboard, cuando uno mira al mar, siempre piensa en dos deportes, del mismo modo que existe el deporte rey, tipo así, fútbol, baloncesto, no depende del país en el que te encuentres, bueno, Finlandia incluso, sí, el hockey sobre hielo, que tiene, sí, una importancia muy, muy grande. En el mar siempre está referenciado el surf o el windsurf, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia fundamentales entre el bodyboard y el surf para que las personas lo entiendan? ¿Y por qué tú optaste, no has optado o vas a optar a dar el salto a surf? A surf, porque para temas de deportes olímpicos es el surf sí, el que está catalogado. Que de eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Empecé con el buoy por mi hermano, porque él empezó aquí a coger olas con el buoy y me encontró. Desde pequeña siempre me decían, cámbiate la tabla, cámbiate la tabla. ¿Desde pequeña te lo decían? Sí, me lo decían, pero bueno, a mí me encantaba siempre. La verdad que la pena es que no es como el fútbol, ni como el surf, ni como tal, que de verdad es un deporte grande y que ganas bastante dinero. Es un poco un deporte minoritario. Claro. He tenido la suerte de más o menos, tampoco puedo vivir perfectamente de este deporte, pero más o menos he tenido la suerte con mis patrocinadores de que por lo menos puedo hacer el Tour Mundial. Y bueno, sí, eso, que ahora en la técnica, en... Sí, pues la verdad que como físicamente es factible, lo podemos ver, lo podemos, sí, observar, pero ¿por qué al final es bastante compatible pasar de uno a otro? ¿Es sencillo o hay que adaptarse en el cambio? Pues la verdad que lo único que me llevo del bodyboard a la tabla es el conocimiento de estar en el agua, claramente, saber leer las olas y saber cómo competir, que aunque saber competir, como no tengo la misma confianza aún en la tabla como la tengo en el buoy, me cuesta competir. Ah, ¿sabes? Amigo. Saber cómo... no te llevas tantas... Bueno, te llevas cosas importantes, pero no son tantas. Sí, no son tantas. La técnica la tienes que volver a aprender. Es totalmente diferente. ¿Sí? Y ahí tengo a mi entrenador dándome caña para que vaya corrigiendo. Pero súper bien, la verdad. Y digamos que puede hablarte de esa mala costumbre. Quítate esa mala, que viene heredada precisamente. Tengo mala costumbre en muchos, bueno, no muchos, pero algunos movimientos con la tabla y me tiene. Llevamos un mes ya con esto. Cámbialo. Aquí lo que decíamos antes, ¿no? De que el camino tampoco es fácil en cuanto ya al deporte en sí mismo y que el sacrificio y el entrenamiento y la constancia es fundamental para corregir ese tipo de cuestiones. No, claro, la constancia, sí, estar siempre ahí pensando en ello. Claro, claramente estar en el agua no es lo mismo estar sola que teniendo un entrenador afuera para decir, vale, tengo que corregir esto. Entonces eso, constantemente estar corrigiendo esos pequeños fallos, uh-huh, para poder ir evolucionando, pero siempre lo más importante es que no pierdas la felicidad en hacerlo, que no pares de pasártelo bien. O porque sea, ya ahí el coco, como digo yo, o la mente, es muy poderosa, ¿no? Tienes que estar siempre mentalmente bien armada en tener la confianza en ti, de decir, esto lo voy a conseguir para de alguna manera no perder esa ilusión y esa felicidad de la que estás hablando del deporte que tú desarrollas. Sí, claramente. La cabeza es fundamental en este deporte, igual que en todos los deportes, igual que en la vida, ¿sabes? Tienes que estar, uh-huh, siempre con la mente clara y fuerte para seguir avanzando. Entonces, yo siempre me he dicho eso, que hazlo y si te divierte, hazlo. Si ves que solo estás sufriendo, no vale la pena tampoco, pero al final no te lo estás pasando bien y claramente no siempre te lo pasas bien, pero sabes que lo estás haciendo porque te gusta hacerlo. Entonces, es una cosa muy importante. Yo creo que te ayuda eso también a evolucionar en el deporte, porque si te lo pasas bien, estás haciendo cosas, estás corriendo cosas, pero tal vez ni te enteras porque se nota lo del disfrutar, ¿no? Se, sí, te gasta la sonrisa dentro del agua, ¿no? sí, se me nota mucho, la gente lo ve mucho cuando salgo del agua, que estoy bastante contenta. Si salgo
más o menos cabreada, se me nota también en la cara directamente. Soy una persona muy expresiva en ese, sentido. No puedes taparlo cuando estás enfadado. No puedo taparlo, la verdad. Ese rollo competitivo, cuando la cosa ha ido mal, es como, uy, se me va a notar. Sí, no, se me va a notar, sí. A veces no puedes irte a casa, entonces sí se nota un poco, estás en la playa, pero somos humanos, ¿no? Todo el mundo tiene su altibajo, entonces, bueno, no es nada malo, creo yo. No, para nada, sí, todo lo contrario. No le hago daño a nadie, sino solo es contigo mismo la tristeza un rato. ¿Sabes por qué me sorprendo y sonrío? Porque al final estamos viendo el espíritu de una persona noble que abre su corazón, abre su alma, totalmente transparente, y creo que eso lo están cantando también nuestros telespectadores. Bueno, y en ese circuito internacional, que me gustaría que me hablaras un poco, si esto va un poco de la ignorancia, si me confundo, tú dame el palo. Dices, no, bailo, eso no es así, esto es de esta otra manera. ¿Es al nivel de la MotoGP, por ejemplo, o los Fórmula 1, donde van habiendo ciudades o países donde se van a desarrollar distintas pruebas? Sí, más o menos. ¿Un poco por tener una comparativa? Sí, es como un circuito. ¿Y cuánto de exigente es ese circuito? Me refiero en cuanto a distancia, a economía, porque entiendo que también tiene que ser algo complejo el movilizarte. Y para quien no lo sepa, ¿esto dónde se desarrolla? ¿Solo en España, Alemania, Italia, o te tienes que ir a países que están nada cerquita? Pues la verdad que no, es bastante costoso en ese sentido. Digamos, no es un deporte en el que tienes que luchar mucho para poder hacer el tour, porque al final tienes que volar a Chile, a Brasil, a Hawái. ¿No? Sí, aquí al lado, mi vecina. No está hablando de la calle Chile ni la calle Hawái, que seguro que las hay en Tenerife. No, habla de los países. Sí, de los países, sí. Y la verdad que es un poco costoso, pero por eso tienes que trabajar mucho y encontrar ese apoyo para poder viajar. También físicamente lo vas notando, porque tu cuerpo se vuelve loco a veces con el cambio de horario, sí, y tantos vuelos, pero el efecto jet lag lo tienes, claro, que tener, vamos, ¿no? Sí, bueno, cuidarse, comer bien, descansar cuando tengas la oportunidad bien también, y bueno, ya tu cuerpo también se va acostumbrando cuando llevas años haciéndolo, que ese ritmo a veces, llevas un ritmo tal vez de 2-3 meses entrenando aquí, y de repente en una semana se te cambia todo, pero bueno, tu cuerpo ya más o menos lo sabe, entonces... Si me ven arrugado ahora es porque, mira, hemos pasado por una pared blanca y el chuchazo de luz, porque sí. Estamos en pleno octubre, pero como ven, en Adeje no hay ni otoño ni invierno nunca. Esto es o primavera, eterna primavera, o veranito. Miren el mar, por cierto, hoy no sería... Dani, a ver si puedes captar la esquinita donde estábamos antes. Mira, antes nos encontrábamos allí, en ese lugar que están viendo ustedes ahora mismo. ¿Hoy sería de esos días en los que echarías un montón de horas en el agua? No creo que ni aguantaría 2 minutos. No hay ola, está todo echado. Hoy es el baño del bikini, para refrescarse, para relajarse, sí, ¿no? para que hace calorcito. Un poco de relajarse, sí. Calorcito. Bueno, pues hablábamos de la exigencia. Claro, ¿cómo coordinas todo eso? En cuanto a cuidarse, dices, muy importante para el tema de las diferencias horarias, el cansancio, porque entiendo que volar a Chile... son vuelos directos, por cierto, muchas veces son conexiones y conexiones. Madrid, una noche seguramente te tienes que quedar en Madrid porque no hay conexión buena, entonces después tienes que bajar 3 horas y media a Chile, otro vuelo en Chile. Más o menos te lleva un día por ahí para llegar. Y en la playa, playas como las de Antofagasta, ¿sí? en Chile, a mí, que he estado leyendo un poquito, por lo que veo, es un sitio sorprendente, ¿no? ¿Qué tal son las olas allí? ¿Cómo las puedes comparar con las de aquí? Allí es otro mundo, es una dinámica un poco diferente, o sí que es parecido al final un lugar de digamos, el charco o el otro. Bueno, cambia el agua, es más fría, también se nota que el agua tiene otra, sí, tiene otra densidad, otro, no sé, es diferente el agua, pero al final... comparado con aquí, con Tenerife, las olas también son fuertes, entonces más o menos siempre me ha ido bien en ese sentido, creo, porque se parecen a las olas que tenemos en Canarias. Sí, porque allí son olas fuertes, animar, sí, ¿verdad? Claro, son olas también de piedra, entonces más o menos eso lo tiene parecido. Esa playa la llevo en el corazón claramente, porque fue el primer campeonato mundial que gané en mi carrera, entonces... lo llevo en el corazón y... Es un lugar que no vas a olvidar nunca, nunca, ¿verdad? Lo voy a olvidar, menos Chile, porque he ganado 3 pruebas ahí, entonces es como un lugar que siempre se va a quedar en el corazoncito, ahí arrinconado. Qué bueno es escucharte de esa forma. Me encanta que transmitas esa pasión por el mundo que vives. Y bueno, la pasión y el gasto, porque al final todos esos transportes, ese circuito tan exigente, porque por lo que estoy viendo tiene un nivel de exigencia elevado. ¿Se cuenta con apoyo en parte, digamos, empresas privadas, esos sponsors, esos patrocinadores que conviven contigo? Pero se vuelcan también, oye, que al final estás llevando la bandera canaria,
por muchos rincones del mundo. Se vuelcan las administraciones también con apoyarte, con decir, oye, Alexandra, aquí estamos para lo que necesites en determinado momento. Oye, pues no sé, supongo que no siempre será un tema lineal, ¿no? Habrá momentos en los que puedas necesitar unas cosas u otras. ¿Hay un diálogo, una participación por parte del entorno administrativo de Canarias, viviendo nosotros aquí del turismo? La prioridad, la verdad, que creo que las tienen las marcas privadas en este deporte, la verdad que, como he dicho, no es tan fácil hacerlo, tienes que luchar mucho para buscar esos patrocinadores. Gracias a Dios tengo Mesón Castellano, Costa de Eje sí es del ayuntamiento, uh-huh. Entonces... Es que tú te has convertido prácticamente en una embajadora de Canarias y sobre todo por ese rinconcito que está allí y ese destino del que hablábamos antes, embajadora de Costa de Eje, y la marca Costa de Eje a nivel turismo internacional es una marca importante, así que entiendo que como embajadora te tratarán, ¿verdad? Me trata muy bien, la verdad, es muy... Yo Costa de Eje lo llevo en el corazón y como lo ven es un sitio increíble. Sí, está, fíjense el rinconcito, permíteme, que pueden estar disfrutando ahora mismo todos los telespectadores. Mire, rinconcito pesquero, podemos ver, ahí se nos escapa, yo creo que parapente, un mundo también asociado al deporte, a la naturaleza y a la vida sana, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, es un lugar súper bonito porque en el sur es el lugar, es turístico, pero es un lugar súper, no sé, súper típico también, ¿sabes? Con sus barquitos, con los restaurantes de pescado. ¿Sabes? Es como, no sé, la parte así típica del sur. A este balconcito. Claramente que me acerco contigo ahí. La verdad que siempre encantado estar aquí porque transmite la verdad lo que es Costa de Eje desde que soy pequeña, ¿sabes? No ha cambiado mucho aquí. Entonces espero que siga así siempre, que esa ola esté ahí también para toda la vida. Y bueno, que Costa de Eje y yo sigamos trabajando años juntos porque uh-huh. La verdad que les agradezco el apoyo mucho. Han estado ahí varios años ya apoyándome. Conozco también Adolfo, al concejal de deporte desde que soy pequeña, entonces tenemos una muy buena relación y espero que siga así durante bastante tiempo. Me encanta acercarte a este rinconcito porque, entre otras cosas, sí, si nos ven sudando, es que miren, hace una temperatura bestial. Miren, aquí por lo menos podemos respirar y recibir un poquito la visita del mar. Y ya que hablamos del ayuntamiento más cercano, el ADG, a mí me gustaría conocerte desde una perspectiva ahora algo más política, y ahora me entenderás a qué me refiero. Deportista, en un mundo... Lo dijiste antes, basado de hombre, porque era la única chica que se metía allí, en aquel rinconcito que estamos viendo de la caleta. O sea, un deporte, por decirlo de alguna manera, un poco machista, en el sentido de que solo estamos los hombres. Y siendo mujer, porque hoy en día ya podemos hablar, ¿qué edad tienes? ¿Se puede decir 19, la edad que tienes? Sí, 19 añitos cumplidos este año ya. Sí, en mayo. ¿En mayo? Ah, sí. ¿Qué día de mayo? 13. Ay, yo el 8, mira, pues cerca, mira, Tauro. Qué bueno, pues ya lo ven, una chica muy joven, con 19 añitos. Hoy en día, con las políticas... Sabes que se están llevando políticas de igualdad, precisamente luchando contra ese, digamos, sexismo que pueda haber en determinado momento, machismo incluso que pueden haber en determinados deportes. En la campaña de igualdad presentada por el área de deportes del municipio de Adeje, precisamente de un deporte libre de barreras sexistas y con motivo del Día Internacional de las Mujeres, a ti te han conseguido un premio, han decidido, precisamente reconociendo lo que me estás comentando, premiarte. ¿Cómo te sentiste? Porque entiendo que siendo deportista de un deporte algo machista, no es que sea machista, sino que mayoritariamente practicado por hombres, y siendo mujer hoy en día bicampeona del mundo, que nos ha aportado tanto, ¿cómo tú te has sentido en ese reconocimiento? No, la verdad que ADG eso lo ha llevado siempre muy bien, intentar llevar la igualdad de en el deporte, porque... Tenía que decir, además en Canarias hay un montón de mujeres ahora mismo en el fútbol, en este deporte, millones de deportes que hay en el mundo aquí en Canarias. Y tenemos artes marciales. Sí, en todo, sí, como también vemos en boxeo y todo, hay un montón de mujeres que están dando caña, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, y... hace relativamente semanas teníamos a una campeona de de San Miguel, de un arte marcial, ahora no me sale el nombre, sí. No sé si es Bobinam bien bordado, creo que es justo exactamente la que se generaba, que se conseguía su título de campeona europea, si no me equivoco, y es San Miguel era, una mujer. Sí. Es que así, yo creo que es muy importante. Además, más usted de la talla más que nosotros, ¿eh? Sí. No, yo creo que debería ser igual, ¿sabes? El sacrificio es el mismo, al final entrenamos igual, entramos en las mismas condiciones cuando surfeamos, si estás jugando a baloncesto entrenas igual que un hombre. Entonces claramente debería ser igual, yo no digo que deberíamos ganar más que un hombre ni nada, sino yo creo que esa igualdad se debería respetar un poco, y la verdad que ADG
ha sido muy bueno en este sentido, apoyando un montón a las mujeres, porque claramente no es que ahora digan nada, están apoyando solo a mujeres, no, sino que nos están dando el apoyo para que crezca, para que la gente vea que las mujeres... Para que tengan precisamente igualdad de oportunidades. Claramente, sí, que tengamos esa oportunidad de también enseñar de que somos iguales en ese sentido, somos deportistas, no somos ni mujeres ni hombres, todos somos deportistas, igual que en el trabajo, todos somos trabajadores, todos trabajamos igual, entonces yo creo que es muy importante ver esa igualdad y que se dispute, que se haga grande para que en un futuro cercano sea así, que haya igualdad en todo, porque no creo que nadie debería tener un poco más ventaja que otro, ¿no? Supongo que en ese momento tú sentirías un orgullo muy grande, pero ¿y en casa? ¿Tu familia? ¿Tanto tu hermano con tanto esfuerzo, sacrificio, con tanto empuje desde chiquitita, tu padre y tu madre con tanto apoyo? Supongo que para ellos también habrá sido un día especial. Para ellos fue un día increíble también. Como siempre digo, mi familia ha estado hoy siempre, son los que me han empujado día a día, entonces es un trabajo familiar lo que ha sido esto, ha sido un proyecto de todos. Y ellos se sintieron claramente súper orgullosos, mi padre, mi madre, mi hermano también, claramente siempre, no vive aquí ahora, está en Holanda trabajando, pero siempre está ahí apoyándome y yo creo que sí, que también están orgullosos y yo me siento, creo que tengo mucha suerte de tener una familia así apoyándome día a día y que esté ahí, que lo pase bien conmigo y que cuando yo esté mal me ayuden, igual que yo los ayudo cuando ellos están mal. Yo creo que es lo que es tener una familia buena y doy las gracias a Dios por vivir con esta familia. Bueno, pues ya ven la historia que estamos conociendo de Alexandra Rinder. La estamos viendo, la estamos analizando desde todos los ángulos. Miren, el valor deportivo, el valor humano que tiene. Fíjense las palabras que está utilizando. Ayuda, ayuda en ambos sentidos. El cariño de la familia, el apoyo. Miren, si quieren seguir conociendo a este pedazo de ser humano, porque no te puedo llamar de otra manera, tan noble, fíjense, bicampeona del mundo y con tanta cercanía, hoy por cierto llegaba desde Gran Canaria, ahora en la segunda parte le preguntaremos por todo esto, ya estaba a disposición de esta, la Casa de Todo Tenerife, para que la pudiéramos conocer con esta cercanía. No se pierdan la segunda parte de Charlando por Tenerife, porque habrá mucha más Alexandra Rinder. Vamos conmigo.